Vídeo presentado por Jet Arcade Creator Team. ¡Y suerte! ¡A tomar por culo! ¡No jodas que me salió! Muy buenas, chavales, y bienvenidos. Vamos a destripar la actualización. O, bueno, no actualización de hoy, porque ya sabéis que no ha habido cierre por mantenimiento. Por lo cual no se han arreglado los bugs que teníamos, que veníamos sufriendo. Pero tampoco han añadido nuevos bugs. Entonces yo no sé valorar vosotros si eso es bueno o eso es malo. En todo caso, vamos a ver por qué la skin de Artemisa es relativamente free to play, ¿vale? Lo pongo entrecomillado porque no va a hacer falta gastar mucho para poder conseguirla. Yo creo que algo sí, pero vamos a verlo. Vamos a ver también un evento interesante como es el de la grieta del tiempo, el evento de la máquina gacha. Hay un montonazo de cosas ahora con cara al aniversario chino que son interesantes y que merece la pena que sepáis. Agradecimiento a miembros cardíacos. Abajo el botón para que te suscriba, la campanita activa, todas las notificaciones. Y por último te adjunto a las promociones que tenemos con Huawei. Tenéis 15% de cashback en todas las compras que realicéis desde hoy miércoles a las 12 del mediodía hasta el viernes a las 12 del mediodía, horario europeo. Y vais a tener para el gasto acumulado de más de 80 euros, acumulado a lo largo de todo el mes, os van a dar un cupón de 25 euros en esta aplicación que es parecida a PayPal. Se llama PaySafeCar, hice un vídeo para que sepáis cómo se canjea. Lo podéis canjear en cualquier lado, para compraros unos zapatos, un bolso, un reloj, lo que os dé la puñetera gana, incluso en el juego, no hay problema. Gastas 80 euros, te devuelven 25, más los descuentos, de loco. ¡Poneros cómodos que empezamos! Muy bien, papus, vamos a ver lo primero, el registro de santuario. Esto es bastante interesante, es un elemento importante dentro del juego porque nos va a permitir conseguir un libro azul de una manera relativamente barata. Habría que hacer 3 compras, aparte de hacer todas las misiones. La primera compra son 0,99, la siguiente es 1,99 y luego habría que comprar pues la del día 2 o día 3, algún paquete que nos interese, pero habría uno que era, no sé si eran 3,99. Al final hacen la suma de 8 dólares aproximadamente, que si lo compréis con juego y un poquito menos. Pero vale, por ahí anda, ¿vale? O sea, 8 dólares un libro azul, francamente está bien. La duración del evento es hasta el martes, hasta el miércoles, antes de la actualización, ¿vale? Previo a al mantenimiento de la semana que viene. Entonces no hay que correr prisa, como fue aquella vez que tuvo ese problema y demás. Vamos a continuar. Eventos en la tienda. Tenéis en la tienda la tienda de Pandora. Y esta tienda de Pandora puedes tener un poco de suerte o menos suerte como he tenido yo. Yo he tenido un 60% de descuento, hay gente que le he visto que ha tenido un 70%. En ese caso, el que tenga un 70% venden un paquete de gemas que dan 53 gemas por 29,99 dólares. Si lo compréis con Huawei creo que salían a 23 dólares, una cosita así, o sea, está bastante interesante. Pero este paquete tampoco está mal, ¿vale? 8 dólares por 12 gemas no está mal. Y vais a ver la importancia de las gemas en la semana de actualización, en esta semana, porque es interesante. Vale, vamos a continuar. Nos vamos a ir a evento de, bueno, a Fiesta al Castillo, a los eventos. Y vemos el primero de los eventos. El evento para conseguir la skin de Artemisa. Creo que es el evento más interesante, el evento más goloso de esta semana. Y vamos a ver de qué manera se puede conseguir un poco barata, ¿vale? Un poco barata. Ya sabemos que este evento de lunes nos va a pedir que hagamos tiradas. Si tenemos suerte y conseguimos un crítico, nos va a dar puntos dobles. Pero dándose mal, vamos a necesitar 20 tiradas. 20 tiradas que nos dan 2 gratis. Se supone que tenemos que tener 18 piedras. Hay que ver cuántas piedras tenéis cada uno y valorar cómo podéis conseguir las piedras para saber lo que os podéis gastar. ¿De qué manera podemos conseguir las piedras? Vale, muy bien. Vamos a la tienda. Y en la tienda nos vamos a paquetes y aquí nos las van a dar de 2 maneras distintas. Vale, es aquí. Una de ellas es una compra diaria por 120 cupones, ¿vale? Esta compra diaria nos va a permitir comprar una piedra cada día, contando que este evento las piedras en la tienda van a durar hasta el domingo último día. Tendríamos 5 días para comprarlas, ¿vale? Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, 5 días. Habría que gastar 600 cupones para comprar la piedra cada día. Compraríamos 5, ¿vale? Yo voy a comprarla. Y otra manera de poder comprar la piedra sería con 240 cupones. Costaría el doble, compraremos una piedra, pero es lo que tiene tener prisa, ¿vale? Tener prisa o que incluso igual hay que hacer al final necesidad de comprar alguna de estas, ¿vale? Pero bueno, lo dejamos ahí.
La siguiente manera en la que vamos a poder conseguir piedras va a ser yendo al evento de intercambio, al Emporio de Gemas. En el Emporio de Gemas, dentro de todo lo que nos han sacado, podemos conseguir una piedra por 5 gemas. ¿Vale? Esto dura igual hasta el domingo. Quiere decir que cada día, si nos gastamos 10 gemas, vamos a poder comprar 2 piedras. ¿Vale? Yo las voy a comprar. ¿Ok? Y si lo utilizamos durante toda la semana, hasta el domingo, gastaríamos 50 gemas y conseguiríamos 10 piedras. ¿Ok? 10 piedras que compramos con el intercambio de gemas. 5 piedras que compramos con las 120, con los 120 cupones, sumarían 15. 2 tiradas de regalo sumarían 17 y nos quedarían 3 piedras. 3 piedras que, punto número 1, las podemos tener en el inventario porque hemos sido previsores y las hemos ahorrado otras veces. O si no, nos va a tocar comprar el paquete de 240 cupones, ¿vale? Yo os dejo ahí las opciones y vosotros valoráis. Pero yo, en todo caso, voy a seleccionar la skin y voy a ir durante toda la semana, poquito a poco, consiguiéndola. Tampoco me corre prisa, ¿vale? Voy a tirar a ver qué es lo que me sale, a ver si hay suerte. ¡A tomar por culo! ¡No jodas que me salió la primera! ¡Guau, chaval! Con la gratuita. Con la gratuita. Con la gratuita. Pues bueno, pues vamos a conseguir la de Pandora, porque creo que esta ya la tengo. Pero... vale, y nos dan un cofre que, vale, está bien. Ok, pues vamos a poner la skin. Bueno, creo que tiene que llegar al inventario. Aquí estaría. Vale, joder. Tú verás lo que voy a coger. Ok, vamos a equiparla. Equipamos aspecto y... vamos a... ah, me faltan piedritas. Faltan piedritas. Bueno, vale. Lo haremos sucesivamente. Y luego nos habían dado este cofre. Que este cofre tiene... ¡hostia! La skin. Pues creo que las tengo todas, pero lo voy a dejar ahí por si acaso. Vale, vamos a continuar con los eventos, ¿vale? En este caso, ahí está bien. Yo creo que ha dado cosas bastante interesantes. Analizaré a ver si tengo esta skin por si me toca ir a por ella. Pero bueno, de momento lo dejamos ahí. El puzzle de que salió en la versión china, en la cual el cofre nos va a dar un tomo de habilidad para Albafica. Realmente es una putada porque muchos de nosotros ya hemos terminado de completar Albafica por el evento de entrenamiento, por diferentes cosas, y nos meten un tomo de habilidad que, de una forma u otra, nos fuerzan a gastar libros azules para subir alguna habilidad. Pero bueno, vale, no sé, a nadie le amarga un dulce, como se suele decir. Ok, manipulación del alma. Este evento, en la China... ahí le veis, dan la skin de Shaka de manera free to play, de manera gratis. Esta barra se va a ir completando durante todos los días a medida que los jugadores vamos jugando, vamos completando estos eventos y tal. Esto es un evento común de todos, ¿vale? Entonces, a medida que todo el mundo va jugando, va reclamando, esta barrita se va a ir llenando y nos van a ir dando estas recompensas. En la China, la última, nos daban la skin. Aquí no sé por qué razón o motivo, creo que no han metido la skin dentro de la actualización, así que supongo que sea por eso, yo no sé si nos la darán posteriormente de alguna forma free to play o pay to win, habrá que verlo. Evento Grieta del Tiempo, muy buen evento, interesante, le damos. Vais a tener un problema, cuando entréis a este evento os va a salir como un mensaje de ayuda, vais a tener que dar a las flechitas para poder cerrarlo, ¿vale? Dar a las flechitas, avanzáis, como que leéis toda la ayuda y luego cerráis, si no, no podéis. Fijaros qué cosa más curiosa me ha pasado. Aquí tenéis los rangos que en función del rango en el que quedes te va a ir dando una puntuación por hora. Pues resulta que yo voy a la tienda y tengo 12.000 piedras de estas. No entiendo cómo cojones han ido a parar 12.000 piedras de estas, si está bugueado o no. Pero chicos, yo no digo nada, yo me gasto la pasta, le damos con todo. Creo que aquí lo que interesa es, sinceramente, comprar todo. Porque es que me sobra. O sea, con todo. Bloqueos. Los bloqueos creo que es un poco timo, ¿no? 10 bloqueos, 40. Y este, pues también, le vamos a gastar este y le vamos a gastar este. Vale, pues con todo, papus. No hay más. Este evento se trata de que nosotros tenemos que hacer partidas de PvP, tenemos que elegir una alineación y cada unidad tiene un coste de puntos, ¿vale? Yo solo puedo gastar 15 puntos y si pongo a Atena, pongo a Hades, pongo a Poseidón y pongo a Artemisa, te pongo un caso, no me deja porque ya me he pasado en puntos, ¿vale?
usa nuestras alineaciones con nuestras habilidades subidas y nuestras estadísticas. Entonces hay que hacer un equipo un poco equilibrado. Quizás llevar un equipo con Yun Shaori y el equipo de Sangrado. Quizás llevar al equipo Frost. Bueno, habrá que hilar un poco los puntos para formar un equipo interesante. Quizás a priori la mejor opción sería, mejor que llevar a Tena, pues quizás llevar a un Doko, porque me aporta los dos puntos de energía. Quizás podemos llevar a un Alba Fica, un Camus Divino. No sé si llevar, por ejemplo, pues un Camus Renacido. No, es que me paso. Me paso 15 puntos en total. Es que, hostia, se pone la cosa chungalina. Chungalina. Bueno, habrá que pensar una alineación. Ya me la pensaré más fríamente. Pero bueno, lo dejamos ahí, ¿vale? No, no voy a hacer este evento. Vamos a seguir con el... con el análisis de todo esto. Grieta del tiempo, asalto al ciberespacio, esto ya lo hemos hecho, no se han reseteado las recompensas, así que queda ahí tranquilo. Máquina gacha, lo digo siempre, un evento súper importante, merece la pena gastaros diamantes en ello. Tener en cuenta dos cosas. Cosa número uno, en los diamantes que tenéis para completar el evento del Gato de la Fortuna, que sabéis que el Gato de la Fortuna viene el lunes, no gastéis todos los diamantes si os vais a quedar jodidos para el Gato del lunes, así que ir con tiento, pero el evento es interesante, es muy interesante. Otro punto, tener en cuenta en la máquina gacha si tenéis pensado gastaros gemas para las piedras del evento del lunes para sacar la skin de Artemisa. Si gastáis diamantes, no vais a poder compraros gemas, ¿vale? Tenerlo en cuenta y valorarlo. Reclutando camarada, ya lo sabemos, está bien. Inicio de sesión, aquí nos van a dar el efecto de entrada del tigre Doko. Este efecto es cuando empieza la partida, sale el tigre y empieza a juguetear por el campo y luego se pira. En la China dan la unidad. La unidad, imagino que en los próximos días acabe llegando, ¿vale? Seguramente. Y nos van a dar la escena de Año Nuevo, también de la fiesta del Año del Tigre. Vale, está genial. Cena de Santuario, aquí vamos a ir haciendo unos eventos diarios, inicio de sesión, actividad, tal, no sé qué. Utiliza diamantes para comprar y nos van a dar para poder comprar esto. Y esto pues nos va a ir dando diferentes elementos para el juego, ¿vale? Está, pues oye, bastante interesante, no está nada mal. Es simplemente hacer diarias y ya está. Invocación temática, nada que comentar. Gastos totales, nada. Esto es reclamar, vigor y inicio de sesión. Pues creo que eso es todo por la actualización de esta semana. Creo que dentro de lo que cabe no está nada mal. He tenido francamente bastante suerte. Pero bueno, chavales, agradecimiento a mí, mosca de cosas abajo, el botón para que te suscribas, campanita, todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Vídeo presentado por Jet Arcade Creator Team.